Aquí lo tenemos, chicos, la cajita, la cajita, la cajita, la cajita. Vamos a abrirla, ¿no? Yeah, aquí la tenemos. ¡Qué ganas! ¡Ah! Chicos, recordadlo. Vamos a ir cogiendo. Me voy a poner la silla por aquí. Vale. Aquí tenemos primer sobre. Primer sobre. Voy a hacer. Uf, de 12 sobres cada capítulo. Por ahí. No está mal. Sí, yo creo que sí. Bueno, chicos, pues aquí el primer sobre de hoy, ¿vale? Y recordad: Júpiter Madrid Norte. Está en Alcobendas, Paseo de la Chopera. Súper majos. Preguntad por Juanjo y decir que vais de parte de mi canal. Os va a tratar muy bien. Aquí lo tenemos. Primero nos ha tocado a Rose, creo. Si no me equivoco. Rara, no es legendaria. Oye, no le hacemos asco a nada. Nosotros. Vamos a verlo. Ya nos ha tocado el enfrentamiento que viene en el starter. Superioridad numérica que inflige tanto puntos de daño indirecto a un adversario como la cantidad de personajes agotados que tienes. Si llevamos el mazo de todos malos, 4, por ejemplo, o sea, de los troopers, son 4. Están agotados todos, le haces 4 puntos de daño indirecto. A punto para el combate, señala un personaje de color rojo para girar hasta 2 dados a cara. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Instrucción defensiva. Cada uno de tus personajes de color azul puede poseer un escudo adicional. Oye, súper bien, está muy buena. Sí, y aquí tenemos a Rose. 2 de daño indirecto, toma un recurso, le quita una carta. Y el especial que tiene dos caritas es: recibes un recurso y puedes retirar un punto de daño de un apoyo. ¡Wow! Esto viene muy bien con las mecánicas nuevas de daño en los apoyos. Así que, oye, mola, 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 mola. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Vamos con lo siguiente, ¿no? A ver qué nos toca. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Vale. Respiro, agota uno de tus personajes para recibir un recurso y robar una carta. Uf. ¿Eso para qué es? ¿Para personajes que no sirvan? Qué raro. Todo. Completamente. Vale. Arrasarlo todo. Vuelve a tirar uno de tus dados. Si en ese dado acabas de obtener un resultado de daño a distancia, puedes resolver ese dado. Y uno de tus otros dados que muestre daño a distancia. Incrementando en 2 uno de sus valores de resultado. Joder. Súper tocho. Súper tocho, máquina de guerra. Me parece muy bueno. Muerto no sirve. Muerto no me sirve. Cura hasta 2 puntos de daño del personaje de un adversario. Recibes tanto recursos como la cantidad de daño que acabas de curar. Bueno, sobre todo para conseguir recursitos y tal, no estaría mal. Si, por ejemplo, usamos a Ankar. O algo de eso que va por recursos, a sacarte un señor del crimen o cualquiera alzarse de nuevo que queramos. No está mal. A ver, puente de mando. La acción es que agotas este apoyo para activar dos de tus personajes que no sean únicos en el orden que tú quieras. Y el HWK290 modificado. Que tiene dos daños, tres daños a distancia pagando uno, tres daños indirectos sin pagar, cuatro daños indirectos pagando y. Las acciones que tienes que después de que juegues este apoyo, coloca 2 puntos de daño sobre él. Después de que actives este apoyo, inflige tantos puntos de daño indirecto a ti mismo como la cantidad de puntos de daño que hay sobre él. O sea, que si lo curamos con Rose, a este apoyo no nos haría daño. Así que al final acaba siendo bueno el Rose y todo. No, abramos el siguiente. Wow. A ver qué nos ha tocado, pero sale por ahí Han Solo, o Solo Han, o como quiera llamarle. Vale, aquí lo tenemos. Atemorizar con emboscada que retira un total de 3 escudos de cualquier cantidad de personajes. No está mal. Y paga solo uno. Bien. Prácticas de tiro.
vuelve a tirar cualquier cantidad de tus dados en color rojo. Luego, vuelve a tirar cualquier cantidad de tus... De... Vale, o sea que lo que haces es... Reroleas y si te ha salido mal, puedes rerolear otra vez todos los dados de color rojo que quieras. Bueno, no está mal. Te harán tiempo impulsivo, emboscada y resuelve uno de tus dados. Así que lo puedes resolver y después hacer otra cosa. Muy bien, sobre todo si vas a palos y distancia o quieres hacer especiales y después distancia, no está mal. Depósito de chatarra. Después de que descartes una o más de cartas del mazo de un adversario, puedes agotar este apoyo para recibir un recurso. Oye, no está mal para mazos 1000, ¿no? Y encanto granuja, que quitas un recurso, una carta, recibes un recurso y solo para personajes amarillos. Y el especial hace es que retiras un dado que muestre daño, ya sea cualquiera, y recibes tantos recursos como el coste en recursos que mostraba ese dado. El coste en recursos. Vale, perfecto. Así que si nos quieren atacar con un HST, un cañón iónico, algo de eso que valga 3 recursos, dar una hostia de 5, pues le quitamos y recibimos esos recursos. No está mal como defensivo, no está nada, nada mal. Aquí lo tenemos. No sé qué será. No sé qué será. No lo sé. Wow, esta carta la vi y me encantó. Pero me encantó, me parece sublime el arte. Consumido por el lado oscuro. Es inflige un punto de daño a uno de tus personajes de color azul para girar un dado a una cara que muestre una cara vacía. Control. Bien, bien, por cero. Me gusta. Vuelve a tirar cualquier cantidad de tus dados y luego puedes resolver uno de tus dados. No está mal. No está mal. Por 2. Defenderse con emboscada y encima neutral. Retira hasta 3 dados que muestren daño cuerpo a cuerpo. Madre mía, esto va a ser buenísimo. La infrecuente es gira a cualquier cara un dado. ¿Pero lo puede resolver? Es mi pregunta. ¿Puede resolverlo o no puede resolverlo? Que si no, es una gracia... Uf, no sé. Y aquí tenemos, la rara que nos ha salido es fusil camuflado. Inflige 2 puntos de daño a un personaje o 3 puntos de daño si controlas en campo de batalla. Tiene 3 puntos de daño por un... a distancia por un recurso, más 3, un escudo. Bueno, oye, no está mal, no es mala, a lo mejor un poquito cara, pero bueno, no está mal. Vamos a ver. Vamos a por lo siguiente, que ya llevamos... ¡Oh! Sí, señores, primer personaje, chicos. Primer personaje. No sé si lo veis o no lo veis, pero primer personaje. Aquí tenemos alterar, que lo hemos visto antes, ¿vale? Que gira 2 de dados a cara de tu elección. Perseverancia, que agotas este apoyo para volver a tirar uno de tus dados. Luego puedes volver a tirar ese dado. No está mal. Maniobra peligrosa ya lo hemos visto. Legados, por 0. Señala un personaje de color azul para resolver uno de tus dados que muestre un modificador con una cara más, como si no lo tuviera. No está mal. Y Obi-Wan Kenobi. Aquí lo tenemos, ¿vale? Después de que actives este personaje, puedes entregar un escudo a un personaje. 3 de daño, 3 de daño por 1, 2 escudos y ahí tenemos recursito. No está mal, 12, 15, 19. Oye, mucha vida, a lo mejor muchos puntos de daño, o sea, mucho puntuaje, pero bueno, vamos a verlo. Vamos con el sexto sobre, a ver si nos sale. ¡Wow! ¡Wow! Primera legendaria, chicos. Primera legendaria. Aquí lo tenemos, que esta ya la hemos visto antes, la superioridad numérica también. Pastor de Nerf Piojoso. Elige uno de los siguientes tipos de carta: evento, apoyo, mejora. Luego mira la mano de un adversario y descarta de ella una carta que sea del tipo que has elegido. No está mal, no está mal. Para joder jugadas, no está mal. Cubierta de vuelo. Retira uno de tus dados para infligir tantos puntos de daño indirecto a un adversario como la mitad del valor de resultado que mostraba ese dado, redondeando siempre hacia arriba. Bueno, oye, no está mal, no está mal, por lo menos puedes infligir el daño a quien tú quieras. Y aquí tenemos a So Guerrera, líder extremista, 11 puntos de vida, 12 puntos a un dado, 16 a dos dados, tienen 2 daños indirectos, 3 daños indirectos, ¿vale? Uy, que se me mueve. Lo siento, chicos.
quitar un recurso o darme un recurso, y el especial, que descarta una carta escogida al azar de la mano de un jugador. Luego inflige a un adversario tantos puntos de daño indirecto como el coste de esa carta. Bueno, si sabes qué mano tiene, puede ser muy dura, muy dura. Bueno, primera legendaria, chicos. Primera legendaria. A ver qué más nos sigue saliendo. En 6 sobres, una legendaria. Vamos, vamos bien. De 36, voy a hacer 12. Venga, voy a hacer 12 en esta. ¡Wow! Aquí lo tenemos. No es legendaria, pero me gusta el personaje. Me gusta. Este tipo de cartas me gusta. Trama. No sé. Chicos, para el próximo vídeo, o sea, para próximos vídeos, explicaré qué es esto de trama, porque no lo sé, no me he leído las nuevas mecánicas todavía. Trama. Después de la preparación de la partida, robo una carta. Bueno, oye, no está mal. Y cuesta 2. Ah, vale, esto es para cuando... Chicos, esto es para completar los 30 puntos, por si no te dan los personajes, pues esta cuesta 2, la llevas ya, y después de la preparación de la partida, robo una carta. Bueno... Oye, no está mal. Vale. Pasada de ataque. Emboscada. Puedes realizar una acción adicional después de que juegues esta carta. Y es activar un apoyo. Activas uno de tus apoyos, tienes otra cosa. Pues activa, por ejemplo, un personaje. No está mal, no está mal. Por 0 encima. Pistola de desenfundado rápido, que lo hemos visto antes, ¿vale? Escudo burbuja, que es un apoyo. Puedes asignar daño indirecto a este apoyo como si se tratara de un personaje con salud 3. Descarta este apoyo si tiene 3 o más puntos sobre él. Oye, no está mal, aguanta 3 puntitos de daño y ya está. Y aquí tenemos a Kalus, que yo me estoy viendo la serie de Rebels y está muy chulo, es un malo que mola. 12 puntos de vida, 14 un dado, 18 un dado, acción potenciada que giras este dado, una cara que muestre daño a distancia. Giras una de daño a distancia a una que muestre cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y las potenciadas solo se pueden usar una vez por ronda, ¿vale? Que aquí lo pone. Un punto de daño a distancia, dos distancia, uno cerca, tres cerca, propagando uno y un recurso. Oye, no está mal, me gusta eso de que me salgan personajes. A mí me gusta. ¡Mi likey! Vamos con el... Con el siguiente. ¡Wow! Me ha salido el BB-8 Black Suite. Vamos a ver. Alarde de valor. Por 3, señala un personaje de color amarillo para retirar un dado de un adversario. Luego inflige 2 puntos de daño a un personaje. Redada, ya lo hemos visto. Maniobra peligrosa, ya la hemos visto. Trae refuerzos. Por 1, tira en tu reserva un dado de personaje que esté... sobre uno de tus personajes, ¿vale? Si tienes en juego otra copia de ese personaje, ¿vale? Tira en tu reserva un dado de personaje que esté sobre uno de tus personajes. Si tienes en juego otra copia de ese personaje. A ver, lo estoy leyendo mal. Tira en tu reserva un dado de personaje que esté sobre uno de tus personajes. Si tienes en juego, solo si tienes. Será solo si tienes en juego otra copia de ese personaje. Pues vale, lo miraré bien porque no me queda claro lo que hace la carta. Por 1, BB9E. Punto de daño cuerpo a cuerpo, un punto de daño. El especial que sí que importa es que vuelve a tirar un dado de un adversario. Y vuelve a tirar este dado en vez de retirarlo de tu reserva. Joder, como control está súper bien, ¿eh? Me gusta, y solo por 1. Oye, mi likey. Vamos a tope. Vamos a por el noveno. Ya, madre mía, noveno. Vamos. Wow, no sé qué me ha salido. Pero tiene pinta de pegar. Pero pegar de lo lindo. A ver. Despistar. Retira un dado de personaje que muestre un valor de resultado 2 o menos. Bien. Estallido de metralla. Inflige un punto de daño indirecto a un adversario. Luego puedes... retirar un dado de ese personaje que pertenezca. Un dado de personaje que pertenezca al personaje que acaba de infligir daño indirecto. Bueno, oye, encima le haces daño y le quitas. Bien. Tormenta de hielo ya lo hemos visto. Ataque preventivo. Ojo. Con 3. Después de que la primera acción de la partida inflige 2 puntos de daño indirecto a un adversario.
no está mal al principio, pues oye, es lo que te llevas. Y bombardero de la resistencia, 3 puntos de daño indirecto, 3 puntos de daño indirecto, 6 puntos de daño indirecto, con dos costes y quemas dos recursos. Es un apoyo que después de que este dado sea resuelto, coloca un punto de daño sobre este apoyo y se descarta si tienes 3 puntos de daño. Bueno, oye, esto jugado con Rose puede hacer muchísimo daño, porque si lo curas, que es lo bueno, si lo curas, en un par de rondas, 6 puntos de daño indirecto, ojo, es muchísimo, muchísimo daño. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. ¡Wow! Creo que un personaje nuevo. Vale, así que vamos a verlo. Aquí. ¿Qué lo tenemos? Brujería. Evento, revela 3 de primeras cartas de tu mazo, ¿vale? Y cura tantos puntos de daño a un personaje como la cantidad de cartas que acaba de revelar, cuyo coste sea un número impar. No está mal, te salen coste 1, coste 3. Y... joder. Muy, muy bien. Ley y orden, por 3, neutral. Señala un personaje de color rojo para descartar una mejora del juego. Uf, esto puede ser muy duro en defensivo. Contraofensiva. Que es un evento por 1, neutral. Resuelve un único daño. O sea, uno de tus dados que muestra daño, incrementando en 2 su valor si un adversario resolvió uno o más dados que mostraban ese mismo símbolo durante su último turno de esta ronda. Vale, así que si te atacan con daño indirecto, por ejemplo, ¿vale? Y tú tienes daño indirecto también, te atacan, te lo resuelven y tú incrementas en 2 el valor, así que serían 3 el ataque, así que bueno, oye, no está mal. Cofradía de hermanas nocturnas. Después de que un dado de personaje obtenga un resultado de cara vacía, puedes agotar este apoyo para revelar la primera carta de un mazo. Si el coste de esa carta es un número impar, inflige un punto de daño a ese personaje. ¡Oh! ¡Oh! Puede ser muy duro. Vale, Droide de combate, 6 puntos. Bien, villano, bien. Después de que actives este personaje, si este dado acaba de obtener un resultado de daño indirecto, puedes activar uno de tus otros droides de combate. ¡Wow! Así que activas, lo lanzas, y si te sale, ¡zasca! No está mal, solo hay una de esta, 50% de probabilidades. No está mal, rara, oye, las cartas de esta expansión molan muchísimo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos faltan 2 sobres en este capítulo. Aquí lo tenemos. Alarde de valor. Redada. Contactos influyentes. Señala un personaje de color amarillo para recibir un recurso. Cada adversario puede robar una carta. No está mal. Campo de contención, apoyo, que si tienes 3 puntos de daño sobre él, a tomar por su saco. Y la acción es que agota este apoyo para retirar un dado que muestre daño. Coloca sobre este apoyo tantos puntos de daño como el valor del resultado que mostraba ese dado. Oye, para quitarte hostias no está mal. Blaster E11, ¿vale? Tiene redesplegar. Así que es bueno. Daño a distancia, más 2. Daño en directo. No está mal. Una mejora más o menos normalucha. No es mala, porque no es nada mala, pero es normalucha. Vamos con el siguiente. Para aguantar la media tienen que salir nosotros, chicos. Otro legendario. Pero me da a mí que en este capítulo no va a salir ninguna otra legendaria. Aquí lo tenemos. Enfrentamiento. Que lo hemos visto antes, ¿vale? Que es tirar los 2 dados, el que saque menor y tal, inflige 2 puntos de daño. Vale. Por 0, datos sobre el objetivo. Resuelve uno de tus dados que muestre el daño en directo como si fuera a distancia. ¡Puf! Esto, combinado con el... ¿cómo se llama? Bombardero de la resistencia, puede ser brutal. Con tantos influyentes ya lo hemos visto. Golpe doble. Resuelve uno de tus dados que muestre daño cuerpo a cuerpo sin retirarlo de tu reserva. Brutal. Totalmente brutal. Chicos, de villano. Y trueque.
Como la carta rara, una de focus, quitar una carta, dar un recurso, recibir un más uno de recurso. Recibes un recurso en especial y puedes obligar a cada jugador a robar una carta. Bueno, por uno a lo mejor te viene hasta bien. Hasta bien. Y nada, chicos, hasta aquí el primer capítulo de aperturas de Destiny. Ya sabéis que nos quedan dos de esta caja y tres de la otra, así que estad atentos. Y hasta la próxima.